Ahí estoy. Estoy contigo, Gabriel. Bienvenidos al Jam. Ladies and gents, welcome to El Jam. Damas y caballeros, familia, el gringo is back. So, we're so happy. We're celebrating. It's COVID free. Además del señor Rafael Querales, como todas las semanas, en la dirección musical. El peludo no pudo venir hoy. Yusef no está esta noche con nosotros, pero tenemos al increíble Gilmer Vivas desde los Andes venezolanos. Ahora, como se dieron cuenta, tenemos un instrumento un poco común. Un poco común acá, pero es muy común en mi país, en Venezuela. Y además tenemos a uno de los arpistas más importantes de mi país, el señor Leonard Jácome. Papi, háblame un poquito con el arpa, háblame un poquito con el arpa. Gringo, how was quarantine? Tell me. Do you practice piano a little? Show me. Ah. Thank you.
ahora sí, así comenzamos el jam. Muchísimas gracias, tenemos la pequeña audiencia de invitados que tenemos acá en el jam. Y bueno, ellos nos sirven de apoyo con esos aplausos. Leona, hermano. Wismer, mira, hermano. Estamos live, estamos totalmente live. Claro que sí. Bro, yo quiero que sepas que me da muchísima alegría finalmente compartir tarima contigo aquí en el jam y estar grabando este performance juntos. Totalmente, hermano. Para mí también es un gran placer. Aparte de eso, que tenemos uno de los mejores bajistas del mundo, Rafael Querales, por favor. Gilmer Vivas en la batería, maestro de totalmente piano. Tú, hermano, todo lo que estás haciendo con el 4, y pues de verdad que es una oportunidad maravillosa poder mostrar lo que está sucediendo con nuestros instrumentos venezolanos y poder proyectar todo el talento que veo cada miércoles. De verdad, te felicito. Gracias, papá. Es un placer para mí estar con todo el grupo, el equipo técnico, todos los muchachos de producción, los invitados. Gracias, hermano. De verdad, qué buen trabajo. Papi, gracias. Wow, gracias a ti. No, la entrevista era para elogiarte a ti, pero gracias. We take it. Gracias, hermano. De verdad que muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes en Miami? Súper, súper. Primero porque creo que este era un sitio bien clave, ¿verdad? Para poder mostrar el arpa venezolana. Uh-huh. Y así como lo han venido haciendo todos ustedes con nuestros instrumentos y cada quien con sus facultades musicales y artísticas, es un sitio play para poder proyectar el arpa venezolana y poder decir, aquí estoy presente. Qué lindo. No Leonard Jácome, el arpa venezolana. Hermoso. El arpa venezolana. Qué hermoso. Es se dice en inglés, I can relate to it. Es como, yo, sí, se me olvidó en español, ¿viste? No, pero lo que quiero decir es que entiendo lo que dices porque de hecho, varios cuatristas lo hemos dicho que ponemos el instrumento delante de lo que la persona es. Sí, y se hace el trabajo totalmente por el instrumento y por la cultura, ¿no? Correcto, correcto. Viva nuestro país, viva Latinoamérica, viva Venezuela. Absolutamente, hermano. Mira, bueno, a mí eso me lleva directamente a quererte, a invitarte. Yo sé que íbamos a tocar otra canción. Pero estamos en vivo, estamos en un jam. Estamos en vivo, podemos cambiarlo. ¿Te gustaría tocar un joropo? Totalmente, hermano, por favor. Vamos a ver un joropo, pues. Claro que sí, un pajarillo, compadre. Dale, pues, pero yo quisiera escucharte otra vez comenzar solo con el arpa. Esto nos invita. Adelante, eso es. Vaya, pues. Mi menor. Mi menor, mi menor. Thank you.
Ah, bueno, eso sí es. You like it? Ah, bueno. Papá, okay, okay. El señor Leonard se va a quedar con nosotros. Uf, no, why are you apologizing? No. Okay, ese solo de batería, ese solo de arpa. Además, mi hermano Edward Jiménez, creo que está viendo esto desde Caracas o Maracay. Me enviaron una foto ahorita con Manuel Rangel, que están juntos. Y bueno, un saludo para ellos, que además son otro increíble arpista y otro increíble maraquero. Muchachos, ya estamos calentitos. We are ready warm up para invitar a nuestra siguiente invitada. Es una artista. A mí me conmueve mucho haber visto sus redes sociales. Es una artista súper humana. Viene representando a Puerto Rico. Así que trae todo ese sabor caribeño de su tierra. Es una negra hermosa. Y nada, quiero darle la bienvenida a este stage donde nos acabamos de conocer, a Jamie Osorio. Ven, hermosa, ven. Gracias. Buenas noches. Un honor. Un placer. Gracias. Gracias a ti.
todo tuyo. Solo quiero darte un beso, ven y dime así. Que caiga lluvia o se abra el cielo solo aquí. Yo solo quiero darte un beso, ven y dime así. Qué bella, Jamie. Gracias. ¿Cómo te sientes? Yo más que honrada. Estoy sumamente emocionada, feliz de esta oportunidad de salir de casa y cantar. Gracias, gracias. Contenta de estar con ustedes esta noche. Es un privilegio. Gracias a ti. Quiero que sepas que eso que acabas de decir fue la principal razón por la cual nosotros hicimos posible este jam. Y me alegra mucho que lo sientas así porque es precisamente una posibilidad de subirnos a una tarima todos los miércoles, de venir a hacer música y de divertirnos. ¿Qué honor que estés acá. Cuéntame, porque eres actriz. Yo quiero que las personas que nos están viendo te conozcan. Entonces es importante saber quién es Jamie. A mí me puedes contar un poquito más de tu actuación, de tu arte. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jamie Osorio. Me conocen como actriz mayormente. Mi sueño siempre fue ser cantante. Así que comencé la actuación pensando que algún día me iba a llegar a la música. Y bueno, pues yo siento que ha sucedido. Comencé eso en el 2007, cantando en musicales. Y comencé haciendo comerciales. Y de comerciales hice cine. Y de cine empecé a hacer televisión. Y de ahí no he parado. Ahora mismo estoy en un proyecto para Telemundo. Estoy en 20.000 cosas y estoy bien feliz porque por primera vez en mi vida he encontrado mi voz. He encontrado el propósito de cada canción, de cada nota, de cada letra, de cada sentimiento, de todo lo que sale de mi boca. Uh-huh. Y pues para mí significa mucho el crear un concepto completamente único, separándome de pronto de todo lo que suena allá afuera, pero a la misma vez incluyéndolo. Claro. Y encontrando dentro de todo esto la fusión que es el ser latinoamericano. Claro. Nosotros como latinoamericanos sabemos que estamos unidos por millones de cosas, uh-huh. empezando por nuestra sangre, por nuestros ancestros, por nuestra cultura, por nuestro vocabulario, por todo. Pues dije, para mí, todo lo que me compone como afrolatina es el honrar mis raíces y eso es lo que me va a hacer diferente a los demás. Así que hice, comencé a fusionar diferentes géneros afro. Wow. De diferentes partes del mundo, como por ejemplo acá, si te fijas, este primer tema tenía una cosita de vallenato porque amo Colombia, entonces también tiene un poquito del rap porque estamos en esta era donde también queremos hablar y decir las cosas con verdad. Entonces también tengo
este próximo tema con el que voy a estar celebrando con un festejo que viene de Perú. Y eso, pues para mí, representa la riqueza de nuestra cultura, que a través de nuestra música podemos olvidarnos de lo diferentes que somos, sino de lo parecidos que somos. Absolutamente. ¡Qué bella! Gracias. ¡Qué bella! ¡Wow! Gracias. Wow, es una lección lo que nos acabas de dar. Este pedacito lo vamos a cortar, lo vamos a enmarcar, lo vamos a postear. Y increíble lo que acabas de decir. Gracias. Además, que la versión live de tus dos canciones tienen arpa, cuatro, o sea, muy, muy, muy interesante ahora, ¿no? Yo estoy flotando con este arpa, gracias. Muchas gracias por haberte quedado, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Rico, no, gracias a ti por permitirnos entrar a las canciones de esa manera, porque... Las personas que ya nos han visto saben que es un jamming sin ensayo y es vamos a lanzarnos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo se llama la próxima canción? Cariño. Ay, tan bella. Cariño. Cariño. Cariño, cariño. Quiera que...
planero. Gracias. Wow. Jamie Osorio, gracias por regalarnos la hermosa experiencia de acompañarte. Estoy sin palabras. Un placer, un honor. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Jamie. Jamie, antes de que te vayas, nosotros tenemos un obsequio para ti. Ay, gracias. De parte de Wynwood Tribe, esto es un obsequio. Ellos escogen el regalo según tu perfil de Instagram, which is cool. Porque es personalizado. ¡Qué lindo! Y no sabemos si hay un iPhone allí o alguna cosa. No sé. ¿Puedo abrirlo? Puedes abrirlo, por favor. A ver, a ver. ¡Ay, qué lindo! A ver, a ver, a ver. Viene otro paquete adentro y otro paquete. ¡Uy, con mi color favorito! Mira. ¿En serio? Sí, qué hermoso. ¡Wow! ¡Sí, sí sabía! ¡Wow! Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermosa. Hasta luego. No, nos vemos pronto, seguro. Ah, claro que sí, claro. Muchísimas que sí, así gracias. Será. Buenísimas noches. Placer. Gracias. Jamie Osorio, estoy aquí contigo, Miguel. Linda experiencia la que hemos vivido hasta ahora en el Jam. Yo quiero leer un momentico a ver si los logro ver. Están ahí activos, nos escriben. Chicos, hay que saludar a nuestra gente de Palletized, porque hace rato no los saludamos, no sabemos cómo está la parrilla hoy. A mí, ¿sabes qué me encanta? Que en serio, Maxi se reúne con toda la familia, hace una parrilla cada miércoles, como es tradición ahora. No invita, pero nos podemos ir de aquí para allá. Maxi, te caemos, somos como 15, ¿ok? Haz espacio y échale agua a la sopa. 18 para que sobre. Bueno, señores, seguimos acá desde el PAES 440 Productions, este estudio increíble donde estamos ahora creciendo y creciendo con el equipo. Estoy buscando y no consigo. Aquí ya está YouTube. No los podía ver. No, gracias, no quiero premium ahorita. Quiero leer lo que la gente está diciendo. Un joropo yaseado, dicen por acá. Alejandra María Beltrán. Pablo Landi. No, es Mateo, dice, soy Mateo, me encanta. Dios mío, no puedo creer que Jamie esté en el Jam. La admiro desde hace años. De pequeña veía mucho la novela porque el amor manda. Te adoro, Jamie, dice Alejandra Beltrán. Jamie, ¿estás ahí? ¿Escuchaste? Ese mensaje es para ti. Y eso también es para que ustedes sepan que los estamos viendo. We're watching you guys here. We're reading you guys. Sorry for those people that, you know, we've been speaking Spanish a lot.
And now, yo siempre he dicho que soy el único indiecito que migró, el único amazonense que migró a Miami, pero es mentira, he estado engañándolos. Hay varios, y una de ellas está esta noche en el jam. Estoy muy emocionado porque también la conocí hoy. Bueno, tenía rato hablando con ella, pero finalmente hoy nos conocimos. Por favor, démosle la bienvenida a una amazonense más en el jam esta noche, Ivy Sequea. ¿Cómo estás, bella? Que hacías, ojalá puedan hacerte muy feliz y así no tengas que sufrir la decepción que yo sufrí. Esta noche aquí con ustedes. Y hasta que nos desquitamos, mujer. Hasta que nos desquitamos. ¿Cómo es posible que vivamos en la misma ciudad? Chico, no sé. No puede ser. Tú sabes que yo, desde que llegué a este país, yo me sentí así como tú. Ay, la única indiecita. No, ahora me siento fuerte y poderosa. Muy bien. ¿Ah? No, pero ya va, yo me siento un indio. Empoderada. Yo me siento un indio fuerte y poderoso. Bueno, imagínense ustedes, los que nos están viendo, cómo son los indios. Mira. Sáquenlo por aquí, pues. Ahí se los dejamos. Guapetones, ¿viste? Guapura de más. Feliz de sentirme respaldada esta noche con esta gala. Bueno, por primera vez el gringo. Ah, por primera vez, ¿viste? Oh, my God. Estoy feliz, de verdad. ¿Cómo? Leonardo Jacome, Rafael Querales, Gilmer, por Dios. Gilmer fue la sorpresa para ti hoy, ¿no? Para mí fue la sorpresa de la noche. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Gilmer? Bueno, nos vimos en un... Desde la última vez, dice él. Me acompañaste en un evento que tuve en nivel 3 en La Lagunita, ¿te acuerdas? Sí, y tú también estabas ese día. Rafa, ¿no te acuerdas? A ti no te invitaron para esa fiesta, ¿no? La única persona con quien me faltaba matarme el piojo era conmigo. Era contigo. Y con el gringo. Y con el gringo. Bella, qué alegría tenerte acá. Cuéntame de Puerto Ayacucho a Miami. ¿Cómo la India. De Puerto Ayacucho. Bueno, está la India de Nueva York y estoy yo. Ah, bueno, ahí está. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Miami? Tengo 5 años, voy para 5 años ya. Okay. Feliz y agradecida de este país que nos ha abierto las puertas. Absolutamente. Todos los días lo agradezco. En los planes nunca estuvo venirse a este país. Claro.
Pero bueno, estamos sumamente agradecidos y aquí he hecho muchísimas cosas. Me he reencontrado con muchísimos músicos importantes, con quien sigo haciendo cosas. Uh-huh. Y tenemos proyectos por ahí que vienen buenísimos. Uh-huh. Anótate. Ajá. Creo que te voy a anotar en por favor, anótame. Anótame. Claro que para sí. Para que seamos dos indios en tu grupo. Por supuesto. Porque además me dijiste que tienes mañoco aquí, ¿no? Tengo mañoco. ¿Cómo traes mañoco? Ay, eso fue una historia larga. Antes que cerraran, pues unos amigos que venían aquí, mi esposo es piloto, okay. y un amigo me trajo y tengo esa reservita, pero la peleo, tú bueno, sabes. Pero te voy a invitar a comerte tu pico de gallo en la casa. Sí, va. ¿Te acuerdas de un pico de gallo? Por favor. Ah. Mi mamá hace uno de los mejores. Bueno, aquí te vas a tener que acostumbrar al mío. Si tu mamá te está viendo. Mi mamá nos está viendo, seguramente nos está viendo. Bueno, sí. Lo que no tengo es catara, te la voy a deber. Okay. Después le damos una clase a esta gente que está aquí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de productos étnicos de nuestro país, del estado Amazonas. El mañoco es como un casabe que los indios usan para su pescado, para su sopa. Y a nosotros nos acostumbraron a esos sabores. Están ricos. Divino, por eso es que estamos así. Por eso que está como con esta guapura. Feliz Gismer de este Yang espectacular. De verdad que me sentí así como que, bueno, ¿y cuándo vengo yo? ¿Cuándo vengo yo al Yang? Estoy feliz. De verdad que me parece que esto es un tremendo proyecto, impecable, bellísimo. Todo lo que se respira aquí es bonito. Y estoy feliz de que me hayas invitado esta noche. Gracias, hermosa. Bueno, vamos a cantar. Vamos a seguir. Vamos a cantar después de ese piropo. Por supuesto. Vámonos. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Gracias. Y dice que, a damas y caballeros. Wismer, gracias. El placer es mío. Feliz de estar con ustedes. Hermosa. Mira, ya va, no te vayas, que tú también tienes un regalito. Ya me regalaron la catara. Si a mí me sacaron por mi perfil de Instagram, seguro que esto es una catara o un mañoco. Yo también lo puedo abrir. Tú también lo puedes abrir.
Seguro que es el iPad que siempre he querido. El iPad mini mini. El mini. Ok, vamos a ver. Me encanta este programa. Invítenme siempre. ¡Ay! Wow. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Mira, y esta gente adivinó que yo iba a venir vestida de rojo. ¡De rojo, mira! ¡Wow! ¡Mira qué bello! ¿De qué casa es esta? Wynwood Tribe. ¡Wow! Gracias a la gente de Wynwood. ¡Bellísimo! ¡Qué belleza! Personalizado y todo. Muchísimas gracias. Bueno, ya me lo pongo. Seguimos. Besos. Gracias, hermosa. Llévate la bolsita. Le puedes dar el micrófono a los chicos. ¿Qué tal? Otra amazonense en Miami. Ok, ¿cómo van por allí? Saludos, cracks, de Amazonas para el mundo, dice Leonard Silva. Un abrazo, hermano. Buenas noches, Osorio presente. Me encanta la variedad de este jam. Sí, la verdad es que la variedad es algo que tratamos de mantener cuando Alejandra, que es la productora de este programa, Alejandra Amor, va seleccionando a los artistas, prevalece mucho la variedad de ellos, las nacionalidades, los colores, los sonidos, y bueno, la cultura, que además es el crisol de culturas que hacen vida en esta increíble ciudad, Miami. Quiero darle mi abrazo y mi saludo a la gente de Friends Market and Bistro, que sé que están siempre conectados allí. Celso debe estar viendo esto desde su casa con la familia. Un abrazo para ti, para toda la familia allá. Tenemos aquí a la gente de Beats Per Frame. El Charlie está de vuelta, así que ya está haciendo sus charlesadas. Con Daís, Miguel en esta cámara, Gabriel acá, Víctor Páez, el señor Negriño. Gracias, chicos. Kevin, gracias, brother. Gracias, Ale, gracias a todos. Y estoy dando estos créditos porque lo que viene es una rumba. Y decía Miami porque la siguiente es una de las bandas más importantes y más increíbles que tiene la ciudad de Miami. Emiliano y Camilo, de Experimento, están en el jam esta noche. Bienvenidos, chicos. ¿Está la gente? What's up, Baba? Muy contento de estar aquí en el jam. Finally. Yes, finally. Bueno, y nada, esta se llama Every Day. Ahí vamos. Un poquito de inglés for you. You was with your friends at the movies. You didn't even look like a groupie. Gave me a face like you would do me. A little favor for a favor like you knew me. But I was ready for my corner pop. My movie started at 8 o'clock. I was gonna let you walk on by, but you stopped and looked me in my eyes. Your energy caught me by surprise. You're telling me I'm hey. The kind of guy. Said you got a man, but you got a plan. So I got your number, this one take me under there. Hey. Here we go. Called me last night, it was 3 in the morning. Doesn't make you happy, I see it from a mile away. I can make you bounce, 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 keep it quiet. If you keep it hush, we can do it every day. 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 Check it out. Quick one, you a slick one. We
can do it every day like a prescription. Uh-huh. We can be in quarantine, no COVID-19. You know I keep it clean, cleaner than a TV screen. But baby, please don't scream. We gotta keep it quiet. Last night you came in like a wrecking ball, Miley Cyrus. I can tell that your man don't really make you happy. We can repeat this like a hook and we gon' make it catch. Yo, Cher, we gotta tell them what we're doing. What we're doing. What we're doing. What we're doing. We're doing it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Every day, every day, every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Every day, every day, every day. Call me last night, it was 3 in the morning. Doesn't make you rap, you see it from a mile away. I can make you bounce, bounce, bounce. Keep it quiet. If you keep it hush, we can do it every day. Papi, ¿qué? Hermano, qué bueno estar acá, qué bueno estar acá. Muchas gracias por la invitación, bro. No, men, es que no podía esperar a que llegara este día. Además, ha sido un día muy especial porque ha sido tan variado, pero no solamente eso, sino la oportunidad de compartir. Yo lo tengo que admitir todo el tiempo, o sea, el jam es una excusa para tocar con mis músicos favoritos. Total, sí, total. Así que gracias, muchachos. Qué bueno, bro. Por estar acá. Qué rico. Cuéntame, ¿qué está pasando con el experimento en cuarentena? Bueno, esa última canción la escribimos y la producimos totalmente en cuarentena cuando vino el mes de marzo, que vino el lockdown. Pues nos metimos al estudio y no sé cómo, bueno, sí sé cómo, pero no les voy a decir el secreto. Ok. Pero nuestros amigos de Beats Per Frame y muchas otras personas que Charlie. Nos apoyan. El Charleston. Nos ayudaron y hicimos tremendo video, la canción y todo. Yo creo que salió en curso de un mes todo, ¿me entiendes? El tema, o sea, la composición, la grabación, el video, todo. Hicimos promoción. Y bueno, pues los que lo vieron, pues estaban en sus casitas, ¿verdad? Exacto. Pero eso facilitó un poco la cosa, ¿no? Que la gente pudiera ver el contenido un poco más rápido, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, pues a pesar de tantas cosas, pues no tan buenas que han pasado, ¿verdad? Pues yo creo que ha sido un tiempo de reflexión y de todo el mundo poder entrar y verse por dentro un poco y dar esa pausa, ¿verdad? Que, y respirar. Respirar. Porque uno algunas veces está del avión para el ensayo, para el concierto, y nos dimos cuenta que nosotros no teníamos tiempo, o sea, estábamos locos y no parábamos. Y cuando paró esto y nos cancelaron no sé cuántas fechas, como que uno se quedó en la casa a pensar, wow, esto ahora es vivir, ¿y no? Eso es vivir, claro. Y bueno, y a la semana, nosotros creo que nos tomamos una semana así de qué está pasando, y a la semana nos metimos en el estudio y dijimos, vamos a aprovechar. Exacto. Como la mayoría de los músicos, ¿no? El tiempo libre, ¿no? Claro, y escribir y producir y ir al estudio y sacar nuevas canciones.
Qué como rico. Lo han hecho ustedes. Claro, con los Wizards también pasó algo parecido. Ahora, yo también quería ir un poquito más atrás, porque quería contarles lo feliz, yo creo que no se los dije, pero lo feliz que me sentí cuando los vi en uno de los escenarios del Super Bowl. Acá en Miami. Cool. Sí, bueno, eso fue tremendo y eso fue en febrero de este año, el 2020, justo antes de la cuarentena. No comenzó tan mal el 2020, ¿no? Empezó 2020 un poquito chévere. Empezó bastante bien, ¿no? Pero fíjate cómo fue la cosa, que de pronto, pues, dijimos, vamos a tocar el Super Bowl. Esto es uno de los eventos más grandes de los Estados Unidos, del mundo. Uh-huh. Y nos escogieron para tocar una tarima junto a artistas, habían Pitbull, Demi Lovato, Dan and Shay, y nosotros pues fue lo más grande que habíamos hecho hasta ese punto en nuestras carreras, ¿verdad? Y, uh-huh. y nos sentíamos en una nube y dijimos esto sí que nos paga. Dijimos, después de esto vamos a esto no para aquí, ya. A Wembley Stadium. Hobilus. Y de repente al mes, literalmente al mes, shut down. Everything shut down. Total. Entonces, fue, pero bueno, nosotros dimos las gracias a Dios que no, la gira del sofá entre no. Que justito hicimos eso, porque fácilmente lo hubieran cancelado y no hubiéramos hecho nada. No, claro, eso estuvo genial. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a Okeechobee Fest. O sea, lo que quiero decirles con esto, no, porque la intención es entrevistarlos a ustedes, pero es sí. que estamos en la misma página, ¿no? Es como diciendo, hey, se nos pasó. No, igual. Y ustedes, yo soy un Miami Heat fan, hardcore Miami Heat. Ustedes fueron la banda, los Miami Heat, y cuando los eligieron, vamos de, yeah, what a better band, you know? Un solo par, gracias, man, thank you. O sea, no había otra banda para representar los Miami Heat mejor que ustedes. Thank Así you, que, pero fue algo, me parece que medio parecido. Entraron, y estuvieron un par de meses y después. No, un cancelaron par de meses. Es que hicimos una cantidad de eventos, pero el día que se canceló la temporada. Que me acuerdo. Fue el primer ahí. Partido que tocamos ya como official house band Miami no Heat. Eso no lo sabía. Wow. Entonces, crazy. Estaban todos planeando como, oh, next week we're going to put the lights here. We're going to put the sound here. Oh, yeah, let's do it. No, everything pero is hicieron, canceled. Y llegaron a hacer ese. Todo uno. Contra Orlando, de hecho. Llegaron a hacer ese. Ajá, ese. Y se acabó. Pero bueno, así que estamos todos en la misma página. En la bro. Misma, sí. Pero qué rico que sigan haciendo su música, porque es demasiado sabrosa. Qué rico que le den la vuelta a la tortilla y conviertan una situación como esta en una oportunidad para seguir creando y seguir produciendo, porque el mundo lo necesita. Sí. No, y te digo otra cosa, el mundo necesita algo así, un llameo fresco, diferente, que te agarren la canción y te la den vuelta y uno, ¡oh! Ah, ajá. ¿Y no? Así que me encanta. Ahora que gracias, Wilmer, por hacer este evento. O sea, esta tarima es una de las más. O sea, este lugarcito aquí es especial. Y aquí total, hemos sí. tocado en otro evento que tocamos con Casero Loops. Ajá, y claro. Nos sentimos muy en casa. Y queremos darte las gracias por hacer eventos así y tener esto sí, frecuente, bro. Porque la música es medicina. Gracias, muchachos. Lo tomo sí. en nombre de todo mi equipo, porque es un equipo enorme. Sí, equipazo. Yes. Y hermoso el que hace yes. el posible. Gracias a todos ustedes. Chicos, bueno, venimos. Te confieso, ¿ustedes componen juntos? Sí. O sea, lo compusieron entre los dos. Sí. ¿Y quién dio la idea del nombre? ¿La idea de qué? Del nombre. Te confieso, es una canción que cuando uno viaja, como nosotros, músicos, conocemos a mucha gente linda. Muchas mujeres. Mujeres. Y uno algunas veces se enamora con los ojos, ¿no? Claro. Pero verdaderamente cuando uno llega a la casa y ve lo que tiene, ahí dice, ok, te confieso que vos sos lo mejor del mundo, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta. Esa es la realidad de todos nosotros. Bello, hermano. Bello. Te confieso. Giras he visto, he conocido lo más interesante por ahí, gente muy linda, mujeres que me dejan sin respiro. Te confieso, mira, a ver, que enamorarte es tan fácil así, pero no hay nadie como tú con tus caricias, tus pedales, tus mentiras, tú eres mía. Confieso quererte, la vez que vi tus ojos, volver a creer.
corazón late, late. También confieso que gracias a eso me doy más cuenta que tú eres mi mujer, mi sol. Y yo tengo mucha suerte enamorarme de ti y por eso soy feliz. Esto merece la vez que vi tus ojos volver a tenerte. Si intento que uno somos, confieso que nunca he conocido ni he sentido nadie como tú. Te juro que no hay nadie como tú. Confieso que nunca he conocido ni he sentido nadie como tú. Te juro que no hay nadie como tú. Say goodbye. Seguro. But we're gonna keep playing. Es solamente para no dejarlos ahí solos. Nosotros nos vamos a despedir y seguimos aquí tocando. Como dicen en mi pueblo, ¿verdad, Ivy? See you guys next week. See you later, alligators. Gracias.